Hola a todos, Ruth Rivera. Hoy les traigo una rutina full body, o sea, cuerpo completo. Vamos a entrenar todo el cuerpo para empezar el año nuevo entrenando. Recuerden que esta rutina sirve para quemar toda la grasa de todo nuestro cuerpo. Así vamos a entrenar para quemar esa grasita que acumulamos durante las Navidades y el Año Nuevo, pues celebrando con nuestros familiares. Y estos ejercicios van a ser 6 ejercicios, de los cuales vamos a hacer el primer ejercicio, se llama el puente sobre una silla o si tienen sobre una barra, lo que ustedes tengan en casa. Este ejercicio van a ser 3 series, 15 repitaciones de puente. Y luego pasamos al siguiente ejercicio, que es el remo con una polea. Ahora les explico. Este ejercicio del remo con la polea va a ser también lo mismo. 3 series, 15 repitaciones. Y luego vamos a pasar al tercer ejercicio, que son aperturas con el cuerpo inclinado. De estas aperturas vamos a hacer 3 series, lo mismo, pero 12 de estas, así cambiamos, 12 repitaciones y vamos a descansar en toda la rutina, vamos a hacer nuestro descanso. Y pasamos al cuarto ejercicio y es press de hombro con mancuerna. De este press de hombro vamos a hacer también lo mismo, 3 series, 12 repitaciones. Ahí esos dos van a cambiar, los otros van a ser a 15, este va a ser 12 y el siguiente 12. Luego pasamos al quinto ejercicio, que es de extensión de tríceps con mancuerna. De este sí también va a ser 3 series, 15 repitaciones y descansamos todos los ejercicios en cada serie. Y luego, para terminar, el último, el tablón. Este sí no vamos a descansar, vamos a contar hasta que podamos sostener la plancha o el tablón y luego terminamos la rutina. Ahora vamos a decir los implementos que vamos a necesitar para esta rutina. Yo para el remo con polea, yo utilicé esto. Yo cogí una banda elástica, si tienen ustedes en su casa esta bandita elástica, y coloqué una pesa de 50 libras aquí y amarré la banda elástica a la pesa. Y coloqué 2 discos de prensa o discos de barra aquí en el piso. Estos 2 discos es para apoyar los pies y para podernos sentar. Esto lo podemos hacer para, como no estamos en un gimnasio, no tenemos la polea para hacer la rutina, esto lo podemos inventar en nuestra casa, no hay excusas para hacer esta rutina, es fácil, conseguimos, o si tienen una mesa, pueden amarrar la banda elástica a la mesa y apoyarse en la pesa, se pueden apoyar en una pesa, ¿ok? Vamos a necesitar, voy a usar 2 pares de mancuerna, las mías son de 8 libras y las otras son de 12 libras. Y vamos a necesitar este ladrillo de yoga, o si no tienen ladrillo de yoga en su casa, pueden utilizar una banquita, una silla, o una pelota, o pueden utilizar también un disco de pesas. Lo importante es hacer la rutina. Y el tapetito para hacer nuestra rutina final, que es el tablón, y la botellita de agua y nuestra toallita para empezar nuestra rutina, ¿ok? Y nuestro cuerpo y el ánimo para empezar a entrenar. Este nuevo año que empezamos a entrenar, entonces les doy la bienvenida y empecemos con la rutina. Para hacer esta rutina vamos a hacer un calentamiento corto, ya saben, hay que calentar para empezar a ejercitarnos. El calentamiento va a ser estático, no va a ser muy fuerte y entonces vamos a empezar moviendo los brazos adelante y atrás, ¿ok? Contamos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a llevar las piernas al pecho. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora
vamos a hacer este movimiento y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vamos a hacer una sentadilla y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a hacer un gusano que le dice no. Sí, el gusano, esta es una rutina que podemos hacer en la casa. Caminamos con las manos y nos ponemos en esta posición y contamos una, como una plancha, y contamos dos, contamos tres, cuatro, cinco, seis. Ahora vamos a hacer un poquito de salto del payaso para empezar con la rutina. Si no lo pueden hacer brincando, lo pueden hacer de esta forma. Ok, vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, 1, 2, sentadilla. 3, 4, 5, 6. Esta rutina es para entrar un poquito en calor. Ok, vamos a empezar entonces con la rutina. Voy a colocar este tapete por aquí para empezar con nuestra rutinita. Colocamos las mancuernas acá. Ok, ahora voy a poner aquí el tapetico porque vamos a hacer el primer ejercicio, va a ser el puente sobre una sola pierna. Para eso necesitamos este ladrillo o una silla o una banca o una pelota. O puede ser una pesa o un disco, lo que tengan en su casa. Yo voy a utilizar esto. El puente sobre una sola pierna. Vamos a hacer 3 series, 15 repitaciones. Y en cada serie vamos a descansar y nos ponemos en la posición. Vamos a acostarnos y vamos a llevar una pierna encima de la silla o lo que ustedes tengan en su casa. Y nos vamos a poner en esta posición, perdón. Vamos a subir con una pierna y llevamos los brazos a en esta posición y subimos. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a tomar nuestro descanso para hacer la otra pierna. Respiramos un poquito aquí y vamos a apoyar la otra piernita aquí en la banca o en lo que ustedes estén utilizando. Y descansamos un poquito más. Y vamos a trabajar esta otra pierna. Esto es para los glúteos, ¿ok? Vamos a empezar. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nos tomamos nuestro descanso. Respiramos aquí. Vamos a cambiar de pierna. Recuerde que son 3 series. Y en cada serie hacemos nuestro descanso. Vamos a colocar la pierna en la posición encima del banco o lo que ustedes tengan en su casa, ¿ok? Vamos a seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tomamos nuestro descanso, respiramos. Vamos a colocar la otra al otro lado para trabajar la otra pierna. Nos ponemos en la posición y vamos a llevar la pierna arriba, como apuntando hacia el techo, y subimos. Y los brazos los vamos a apoyar aquí. Una, dos, o si lo quieren, lo pueden hacer de esta forma. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a descansar, tomamos aire, ya saben, también vamos a respirar cuando estamos haciendo la rutina. Nos tomamos nuestro descanso y seguimos. No descansamos mucho. Vamos a colocar el pie de nuevo en, a mí, en el ladrillo de yoga. Ustedes, lo que tengan en su casa, en la silla, lo que tengan. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12, 13, 14, 15. Vamos a descansar. Ponemos el ladrillo en el otro lado para hacer el otro lado de la pierna. Llevamos dos. Vamos a pasar a la siguiente ronda para completar la número 3. ¿Okay? Vamos a colocarnos en la posición. Y vamos a subir y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Bajamos la piernita. Tomamos nuestro descanso aquí. Ahora vamos a trabajar la otra pierna. Colocamos la pierna aquí, en el ladrillo. Vamos a subir y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, ahora hacemos nuestro descanso, colocamos esto por aquí, ya no lo vamos a necesitar. Vamos a hacer nuestro descanso para pasar a la siguiente rutina. Colocar estas pesitas aquí porque las vamos a necesitar, y esta de acá. Que nos tomamos un descansito y vamos a pasar ahora al remo con la polea. El remo este, lo mismo, son 3 series, 15, estas son 15 repitaciones, 3 series, y vamos a descansar en cada serie. Ahora nos vamos a sentar en el piso, o si prefieren pueden colocar el tapete, yo lo voy a hacer así. Vamos a colocar los pies encima de los platos de disco y vamos a coger la polea o la banda elástica. Si tienen una polea, bien por ustedes. Si tienen una banda elástica, está bien. Esto nos sirve. Nos vamos a colocar en esta posición. Vamos a llevar las piernas aquí y vamos a llevar los brazos de esta forma. Y vamos a contar, y contamos una y llevamos dos, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos y hacemos nuestro descanso para seguir con la segunda ronda. Recuerden que no hay excusas para entrenar, que podemos hacerlo de la casa. Podemos amarrar a la pata de la mesa en algún sitio donde estemos seguros y que no se nos vaya a soltar la banda elástica, ¿ok? Vamos a empezar y llevamos las manos de esta forma y contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bajamos las bandas y descansamos un poquito. Respiramos. Vamos a hacer ahora la tercera ronda de este ejercicio, que es el remo con la polea, ¿ok? Vamos a empezar y contamos una y llevamos dos y llevamos tres y llevamos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a soltar aquí esto y vamos a ponernos de pie y vamos a hacer un descanso y luego vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio son aperturas con el cuerpo inclinado. Para esto vamos a necesitar las mancuernas. Yo voy a utilizar estas mancuernas de 12 libras. Nos vamos a poner en esta posición. De esta posición nos vamos a colocar y vamos a llevar las mancuernas así y vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Recuerde que de esta rutina son 12. 12 repitaciones, lo mismo son 3 series. Yo voy a tomar un poquito de agua para hidratarme un poco. Ahora vamos a seguir con la rutina. Yo me voy a poner en esta posición para que me vean. Llevamos las mancuernas de esta forma y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Hagamos las mancuernitas. Vamos a tomar nuestro descanso. Respiramos. Tomamos aire. Recuerde que las rutinas con pesa nos ayudan a quemar la grasa porque estamos haciendo entrenamiento de fuerza. Entonces, este entrenamiento de fuerza nos ayuda a quemar la grasa y también a tonificar el cuerpo. No solamente los ejercicios de cardio, ejercicios de aeróbicos,
nos sirven, también nos sirven estas rutinas con el peso del cuerpo, también podemos entrenar. Ok, llevamos dos, ahora nos falta la número tres. Vamos a colocar en la posición y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Vamos a colocar las mancuernas en este lado y nos tomamos nuestro descanso. Respiramos y descansamos un poquito aquí para seguir con la cuarta, con el cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio es press de hombro con las mancuernas. Yo voy a utilizar estas mancuernas de 8 libras más livianas, para hacer la rutina. De esta rutina, perdón, van a ser las extensiones de con hombro, de extensiones, perdón, de tríceps con las mancuernas. De estas extensiones van a ser 3 series, lo mismo. Esto sí vamos a cambiar, son 15 repeticiones, ¿ok? Vamos a empezar con la rutina. Y ok, vamos a acostarnos en el suelo para empezar con nuestra rutinita. Y nos acostamos en el piso para hacer las extensiones de con la mancuerna, extensiones de cúbito lateral. Ok, nos ponemos en esta posición y llevamos las mancuernas al lado de la cabeza y contamos, no nos vamos a golpear y contamos 15. Una, dos, solamente doblamos los codos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a bajar las mancuernitas para descansar, hacer nuestro descanso. Respiramos. Vamos a seguir, colocamos las pesas, las subimos aquí en esta posición y cuando bajemos, nomás vamos a doblar los codos y subimos y contamos una. Las llevamos acá atrás, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a bajar las mancuernas para descansar. Respiramos. Vamos a seguir. Tomamos las mancuernitas, las llevamos arriba y doblamos y bajamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.
siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Bajamos las mancuernas, nos ponemos de pie, vamos a hacer nuestro descanso. Duelen un poquito los brazos. Respiramos aquí un poco para seguir con nuestra rutina. Ahora la que sigue va a ser el press de hombro con la mancuerna. El de este press de hombro vamos a hacer solamente tres. Son tres series, la misma tres series, pero son 12 repitaciones. Solo dos ejercicios, son 12. Los demás ejercicios son todos 15 repitaciones, pero los dos, como las aperturas y el press de hombro, son 12 repitaciones de estos dos ejercicios, ¿ok? Vamos a coger las pesitas. Si las pesas están muy pesadas para ustedes, pueden seguir utilizando las pesas de 8 libras o las botellas de agua si tienen en su casa para hacer esta rutina. Nos ponemos en esta posición, abrimos las piernas un poco, no las vamos a tener cerradas así, sino que las abrimos y colocamos las pesas a este lado y vamos a subir y contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bajamos las mancuernitas para hacer nuestro descanso. Tomamos aire aquí. Respiramos. Vamos a respirar más un poquito. A seguir con nuestra rutina. Recogemos las pesas, nos ponemos en la posición, abriendo un poquito las piernas y subimos con ellas y contamos una. Dos, la llevamos a las orejas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Vamos a bajar las mancuernitas, a tomar nuestro descanso. Respiramos. Vamos a respirar aquí un poquito, nos movemos un poquito en el puesto. Vamos a seguir, esta es la última ronda de este ejercicio. Nos colocamos en la posición y llevamos las pesas arriba y contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bajamos las mancuernas aquí. Ahora el último ejercicio va a ser el tablón. Recuerden, el tablón no vamos a descansar. Vamos a hacerlo y yo voy a contar y lo que más aguantemos, eso va a ser el último ejercicio, ¿ok? Vamos a trabajar el tablón ahora o la plancha que le dicen, nos ponemos en esta posición. Claro está que si se sienten muy cansadas y no aguantan, pueden descansar 30 segundos y seguir. Vamos a ponernos en la posición y contamos. Vamos a contar a ver si llegamos a 100. Una, dos,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, me está tallando un poco eso, voy a doblar aquí. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Llevamos 60, 70, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80. Perdón, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Llevamos 100 y vamos a hacer 20 más. Yo sé que podemos hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a contar luego más, otros 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué les parece 10 más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, terminamos la rutina. Vamos a hacer el estiramiento como siempre. Vamos a estirarnos. Es importante estirar nuestro cuerpo cuando terminamos de ejercitarnos para no irnos a lastimar o lesionar o no tener dolores al otro día del cuerpo. Vamos a colocar en esa posición y estiramos nuestro cuerpecito así. Ahora vamos a colocar en la posición de cuadrupedia, estiramos la espalda y los abdominales aquí. Ahora vamos a ponernos en la posición del niño, nos vamos a colocar en esta forma, llevamos los brazos acá arriba, adelante, luego los colocamos a los lados para descansar un poquito aquí. Vamos a llevar al otro lado. Luego de nuevo al frente. Ahora nos vamos a colocar en la posición boca arriba o de espalda y vamos a llevar los brazos, las piernas arriba y vamos a apretar aquí para estirar un poquito los glúteos. Ahora vamos a acostar y vamos a llevar esta pierna encima de la rodilla y vamos a girar a un lado, de esta forma. Ahora vamos a llevar la pierna del otro lado y miramos al otro lado de la pared. Vamos a sentar y vamos a colocar un pie al frente estirado y el otro recogido y vamos a abrazar el pie
la pierna, perdón, y vamos a mirar al lado contrario de la rodilla. Contamos aquí, vamos a respirar un poquito, descansamos. Esto nos ayuda a estirar más los glúteos y las piernas. Colocamos en esta posición de nuevo. Vamos a llevar esta forma. Se siente rico aquí este estiramiento. Vamos a colocarnos en esta posición. Esta posición es la de la pinza. Esta posición es la pinza en yoga. Ahora nos vamos a colocar de pie. Y como siempre, a mí me gusta este ejercicio, este estiramiento. Nos ponemos en la posición, abrimos las piernas y bajamos. Abrimos las piernas lo más que podamos y bajamos aquí para estirar la cabeza, estirar la espalda, los brazos y relajar el cuello y la cabeza. Esto nos ayuda, como les dije en otros videos, a desestresarnos y nos ayuda con la mente, al estrés. Es beneficioso para nuestro cuerpo, ¿ok? Vamos a subir un poquito, subimos suave, cerramos las piernas, hacemos una respiración profunda arriba. Tomamos aire, vamos a estirar los brazos a un lado, vamos a estirar el otro al otro, y vamos atrás. Ok, esto fue todo lo de la rutina del día de hoy. Espero que les haya gustado esta rutina, que la implementen en sus ejercicios o que entrenen con esta rutina. Es una rutina que nos ayuda a quemar la grasa de todo el cuerpo completo, o mejor dicho, full body. Esta rutina la pueden integrar o empezar a hacerla en sus entrenamientos. Y si les gustó este video, compártalo con sus amistades, con sus amigos. Alguna persona les ha de servir. Y suscríbanse al canal. Esto me ayuda muchísimo a seguir bajando más videos para ayudarles a ustedes a entrenar en su casa. Y suscríbanse, denme un like. Comenten si quieren una rutina más fuerte, si quieren una rutina más suave, si quieren una rutina de glúteos o quieren una rutina de cardio, o si les gustaría una rutina de entrenamiento de brazos, tríceps, bíceps o entrenamiento de piernas, comenten. Yo estoy aquí para ayudarles, para servirles. Cualquier duda que tengan, háganmelo saber. Yo con mucho gusto voy a responder lo que ustedes deseen saber. Si tienen alguna duda, espero que se encuentren bien. Les mando un abrazo, un beso, se me cuidan. Los veo en el próximo video. Bye.